Always thought I'd die in the line of duty. Caught in the crossfire of the endless gang wars or riots that were part of my daily life. But as a cop in Vanguard City, I was ready for it. Yeah, I was ready. I was one of the lucky people. I had a job, a wife, a child, a roof over my head. I could live within the specter of death if it meant leaving behind a legacy, a piece of me. But now, I've got nothing. In a few minutes, I'll be dead, and I won't feel the pain anymore. The pain of knowing that I couldn't even save her. Continuous contempt, this crazy, this pain, spell of sin. Temri's hand of blood to us. Day! They must die for this to begin! Tormentos Eternos! The things I've seen, that I've done, they all seem surreal. Like some faded memory of another life. But this pain is all too real. It's all that remains of what was once my life. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro análisis. En esta ocasión voy a analizar un videojuego de PC que también está disponible para las consolas actuales. Se trata de Inversion, un third person shooter muy interesante desarrollado por Saber Interactive, un juego que ha sido muy castigado por la prensa especializada y que yo pues os quiero dar a conocer para que cambiéis esa equivocada idea que van lanzando en estas webs, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar un poco del sistema de juego. Por primera vez, Saber Interactive ha decidido hacer un videojuego en tercera persona, ya que sus dos anteriores juegos han sido en primera persona. Hablábamos de Wildrock y Timeshift, dos grandes first-person shooters que os recomiendo desde aquí. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Inversion. Bien, el sistema de juego nos va a recordar inmediatamente a uno en concreto, a una saga, Gears of War de Xbox 360 y PC, ¿no? Una saga que se caracterizaba por verse en tercera persona, con el personaje un poco más desplazado, ¿no?, hacia la izquierda de la pantalla para poder ver mejor el centro de esta. Y donde el sistema de cobertura era esencial para poder hacer algo, ¿no? Había varias armas para poder elegir y no podíamos llevar muchas a la vez, sino dos solamente. La vida pues se regeneraba automáticamente y en Inversion vamos a encontrar estas mismas características. La diferencia es que Inversion bebe de más videojuegos. También nos recordará a lo mejor a un Call of Duty o algún juego de esa saga, debido a que el principio del juego es bastante bélico, ¿no? Se nos narra la historia de la ciudad Vanguard City, que ha sido atacada por unos humanoides bastante extraños llamados lutadores, que hablan un idioma raro y chapurrean el nuestro, de modo que no se les entiende la mayoría de las veces. Nuestro protagonista es Davis, un policía de los de la ley, que está dispuesto a acabar con esta invasión. La primera impresión que puede causar Inversion es extraña, ¿no? Hay gente que va a creer que es una copia descarada de esos videojuegos que he ido mencionando, pero es que hay que jugar para poder ver de verdad de lo que es capaz este juego. Inversion es una propuesta de ciencia ficción tremenda. El videojuego va cambiando de un plano bélico o belicista a un plano totalmente de ciencia ficción, con alienígenas y paisajes brutales que nos hacen parecer una hormiguita. Inversion también tiene un grado alto de violencia y una historia que no está nada mal. La verdad es que la historia tampoco es nada del otro mundo, pero no está mal. Es decir, el final es bastante bueno y hay un par de giros argumentales durante el mismo que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Kara, ¿me escuchas? Layla, she's... Layla, where is she? She's... A nivel de sonido tampoco es que sea muy destacable, ciertas músicas sí que están muy bien, pero otras no tanto. A nivel sonoro, sin embargo, está bastante bien, los efectos y todo lo que es, las voces, etc.
En el sistema de juego la baza es la propia gravedad, ¿no? Ya que podremos encontrarnos varias batallas en las que los enemigos están trepando por una pared y nosotros en otro lado, o están incluso dados la vuelta, ¿no? Esto se parece a videojuegos anteriores como Prey, que es en primera persona, pero la verdad es que este juego pues no aporta tampoco nada novedoso. Excepto tal vez una cosa que me gustó bastante, que son las batallas en el aire. El juego tiene zonas en las que nuestro personaje podrá combatir cubriéndose en ruinas que están flotando. La característica principal de Inversion es el Gravilink, que es la mochila de gravedad que podemos llevar en el juego. Con esta podemos hacer que los enemigos floten o que les pese demasiado la gravedad. Esto está muy bien, ¿no? Porque podemos atraer objetos del entorno y estrellárselos en la cara, lo cual hace las batallas muy dinámicas. No solo tenemos que disparar, también podemos lanzarles coches incluso a la cara. Además de todo esto, quiero remarcar un punto muy importante del juego y es la batalla contra los jefes. Los jefes son bastante grandes, imponentes y los combates son muy interesantes y divertidos. Y nos va a costar este juego porque su dificultad es bastante alta. No es un juego para nada fácil. Lo que sí que lo hace más sencillo tal vez es la cantidad enorme de checkpoints que tiene, pero nos van a matar muchas veces, os lo garantizo. Este videojuego, el sistema de coberturas está muy bien pensado. O sea, aquí las coberturas sí que sirven para algo, no como en otros videojuegos donde estamos 10 segundos a la vista del enemigo y sobrevivimos. No, en este juego estar, aunque sea un par de segundos a la vista, ya nos mata, ¿no? Nos hace que el personaje muera de una muerte brutal. Así que lo importante de Inversion es cubrirse y jugar bien nuestras bazas, y usar la mochila con soberbia, ¿no? Y con inteligencia. Y por último decir que eso, que no hagáis caso de las grandes webs que todos tenemos en la mente en cuanto a análisis, porque he visto que son muy dispares y no tienen ningún tipo de objetividad ni de rigor. A juegos hiper sobrevalorados les dan un 9, y a otros juegos como este, que es una propuesta fresca dentro de lo que cabe, con algunas ideas novedosas, le dan un 6, un 5 y algunas páginas ni le dan el aprobado. Lo cual me hace pensar que ¿qué le pasa a esta gente, ¿no? Que han jugado lo suficiente al videojuego, lo han jugado 5 minutos y ya lo han puesto a parir. O es que han visto un gameplay o algo así. Y decir que es que Inversion va sorprendiendo poco a poco, te va metiendo en el videojuego. Y recomendaros jugar este gran juego de Saber Interactive. A los que ya hayáis probado juegos anteriores como Time Shift, esto os va a gustar igual, ¿no? Así que me despido aquí, amigos, un gran abrazo y nos vemos hasta el próximo análisis.